El origen exacto de los mulos puede ser algo difícil de determinar, pero su ascendencia debe comenzar con el origen de sus padres, el asno salvaje, burro y el caballo. Los mulos, por lo tanto, han sido criados en estado salvaje en áreas en las que tanto el asno como el caballo ocuparon el mismo territorio. Los orígenes del mulo se remontan a la antigüedad, es decir, la llamada prehistoria. La doma de animales llevó, el primero fue el caballo. Y bueno, entre cruces y eso surgió el mulo, por un problema, un proceso natural. Los primeros pueblos, los más reconocidos, asirios, la parte de los ríos Éufrates, el Tigris, esas grandes civilizaciones, Grecia, Roma, le dieron la mayor significación. ¿Por qué razón? Por el uso militar que estos tuvieron. La cría de un burro con una yegua es el más común y el más antiguo híbrido conocido. Un híbrido algo menos común, el burdégano, también fue criado por cruzar una burra con un caballo. Este animal que yo tengo junto a mí es una burra, se llama Margarita, y yo la empleo en trasladar las producciones de mi finca a la casa, en llevar agua para fumigar cuando hay que fumigar, en llevar agua cuando hay que sembrar tomate, es decir, que yo le doy diferentes usos. Arriba, Marga, a trabajar. Cuentan que los habitantes de las partes del norte y noroeste de la actual Turquía han sido los primeros en criar mulas. Los pueblos cercanos a lo que hoy conocemos como Irán son los que transmiten una doma y una práctica mayor. Hay referencias notables del uso que le daban a estos animales, no solo para el tiro de mercancías, sino también para trasladar a las familias con más seguridad. Los mulos eran conocidos en Egipto desde antes del 3000 a.C. y durante 600 años los faraones enviaron expediciones en el Sinaí a la mina turquesa. Los mineros marcaron su ruta con tallas en las rocas que muestran barcos y mulas, no camellos. Los mulos eran, en ese momento, el animal de carga preferido. Los faraones tenían los caballos, pero tenían mulas blancas. Es decir, el término asémila sale en las referencias antiguas de Egipto. Es decir, que esta parte también necesitaban, pero el imperio de los egipcios, los faraones, llega hasta Nubia. Los nubios es reconocida su caballería y en esta caballería se insertan también los mulos. Los mulos eran muy valorados en la antigua Grecia para su uso como animales de carga. Si bien se utilizaron barcos al viajar largas distancias en la antigua Grecia, ya que el país era parte de un grupo de islas, el ciudadano medio rara vez salía de su lugar de origen y dependía del mulo como el modo más común de transporte. El camello sirve nada más en el desierto. Tiene muchos enemigos. Sin embargo, el mulo sirve para muchos lugares. En el siglo XVIII, la cría de mulas se había convertido en una industria floreciente en España, Italia y Francia. Durante muchos años, la provincia francesa de Poitou fue el centro de cría europea primaria con unos 500.000 mulos cada año. Las comunidades precolombinas cubanas desconocían los équidos. Los primeros ejemplares llegaron al país como cabalgadura de los conquistadores españoles, aterrorizando a los aborígenes que al principio los creían dioses. Estos ejemplares se adaptaron a las condiciones climáticas del archipiélago, lo que propició su reproducción. La referencia, las pocas que hay, hacen alusión a un mulo, a un burro, que es Sancho Vizcaya. Es decir, que es la parte que se trae y es el ejemplar primario que llega a Cuba. A partir de ahí, eso asombró no solo los burros, los caballos, nunca los habían visto los aborígenes, no habían visto perros tampoco, y mucho menos un hombre con una armadura. Esto asombró
y le sirvió de método de atemorizar a los nativos. Desde entonces, los mulos se utilizan en el país, fundamentalmente en las labores de carga y transporte, empleando para ello alforjas, cadenas, rastras o carretas, aunque en algunos lugares se han empleado en el laboreo del suelo y la atención a los cultivos, o como fuerza motriz de trapiches y molinos. Bueno, porque lo que nosotros tenemos para transportarnos, para cargar, mercancía, vianda, lo que viene de la sierra, o llevar para la sierra lo que hace falta llevar. La cosecha de café es cuando más se trabaja. Es cuando más se trabaja, estamos en cosecha y hay que cargar el café para que se despulpe, para despulparlo, cargarlo a tiempo. A veces son las 11 de la noche y estamos cargando café. Para subsistir en la montaña, el mejor es el mulo. Se adapta más fácil por la forma de caminar, es decir, es más resistente y tiene menos necesidad de alimentación, es decir, él comiendo cualquier tipo de hierba resiste perfectamente. Los mulos han sido muy utilizados en tareas que requieren fuerza o resistencia. Sus pezuñas son más duras que las de los caballos y demuestran una resistencia natural a muchas enfermedades y a los insectos. Muchos granjeros de zonas de suelo arcilloso han encontrado que los mulos son superiores como animales de arado y de ahí se originó la expresión terco como una mula. Bueno, terco como una mula tiene dos líneas. En primer lugar, dice una verdad. El mulo, si te marca que es por ese lado, no lo trates de guiar para el otro, que el instinto le dice que ese terreno donde tú lo estás queriendo tirar está falso y se va. Si lo hace, le pasa como la mula de Michel, que la perdió. Perdió a Jibara por lanzarla por un lado, era el pegote de tierra y ya se había dado cuenta que estaba quebrado por instinto. Y la lanzó y la perdió la mula. Es decir, esa es una parte, ellos son porfiados, pero tienen un porqué. Y entonces, la otra vertiente es que la persona desconoce la inteligencia del mulo. A uno le dicen que es un burro y lo creen que es bruto. No, es lo fuerte que es y además lo inteligente, pero la inteligencia no es que es rápida, es que es poco a poco, va logrando las cosas. En las montañas de la Sierra Maestra, en el oriente cubano y en otras zonas serranas del país, el oficio de arriero de mulos constituye una tradición. Apenas comienza el día y estos hombres se levantan y ensillan sus arrias para comenzar las labores de la jornada. Desde que yo nací, mi abuelo tenía mulo. Desde que nacieron los hijos del abuelo mío, había mulo en mi casa, toda la vida, toda la vida. La tradición se ha mantenido por generaciones. En las montañas de Boy Arriba, en la oriental provincia de Granma, hasta hay quienes se dedican a pelar a los mulos, a confeccionar sus pompones y la vestimenta que usan en general. El mulo hay que pelarlo, porque mira, el pelo se lo da la naturaleza al animal para protegerlo del frío. Pero la naturaleza no le da al hombre para que lo explote. Si el animal fuera como en los países de fuera, que se trasladan por el tiempo ellos mismos y viven en desierto, ray, no le cae ni garrapata, no le hace falta. Y ese pelo le hace falta para protegerse. Pero como el animal lo tenemos explotándolo en nuestro trabajo, en un corral, hay que encerrarlo de noche porque no puede estar en los potreros, come poco, entonces ese pelo lo ahoga al subir al lomo, cuando le da mucho calor. El Ministerio de la Agricultura desarrolla un programa encaminado a la reproducción y desarrollo de la cría de mulos, actividad de vital importancia para la transportación de mercancías en las zonas montañosas cubanas. Bueno, el programa mular surgió en la provincia, en mi gobierno, en el 2009. Eso fue producto de una situación crítica que tenían los mulos en la provincia, un decrecimiento de la masa mular año tras año, y se tomó la decisión que nosotros empezáramos a atender ese programa. El encuentro de arrieros y fabulaciones serranas es una cita única de su tipo en el país que cada año reúne a campesinos, especialistas e investigadores para intercambiar experiencias relacionadas con la historia y tradiciones de las serranías orientales. El evento se realiza en el municipio granmense de Boy Arriba. En esa competencia brindamos
los conocimientos que nosotros hacemos y lo que estamos haciendo día a día en la montaña. Aparte de eso, cada arriero, ahora últimamente los arrieros hay muchachos que quieren aprender y traemos unos arrieros acá que le estamos enseñando. Hay cuatro arrieros que hoy yo traigo dos que le estoy enseñando. Y esos arrieros, como tal, quieren saber o aprender igual que aquellos arrieros de antes o igual que nosotros que somos los que estamos hoy en día haciendo esa labor. Con la atractiva propuesta de la crianza de mulos en Cuba, nos despedimos hoy. Recuerde que nos volveremos a encontrar para intercambiar sobre otra de nuestras tradiciones aquí en Herencia.